Esta historia que estoy a punto de contarles es una muy rara y especial en mi familia, tanto así que todos y cada uno de ellos pueden dar veracidad de su autenticidad, ya que en la noche en la que sucedió, todos estábamos en casa. Por allá del año 2009, cuando vivía con mis padres en la Sierra de Guerrero, vimos algo que hasta el día de hoy no podemos explicarnos. Nosotros vivíamos justo en una loma casi a mitad de esta. El pueblo en cuestión es muy chico y se llama Los Tres Cerritos. Este es tan pequeño que cada casa está alejada una de otra por varios terrenos de campo vacío. No voy a decirles que mi pueblo es uno donde abundan las historias de terror, es más, me atrevería a decir que hasta ese año muy pocas historias se contaban de ese tipo en el pueblo. Previo a esta historia debo mencionar que en ese año, unos 5 meses antes, se vieron a militares llegar al pueblo. Aquí en el pueblo nosotros le llamamos guachos a los militares. Cerca de unas 3 camionetas de unos 20 o 25 guachos arribaron al pueblo en busca de un supuesto líder mafioso que había huido en estas direcciones. No sé muy bien cómo estuvo aquel operativo, pero resulta que ese mafioso en verdad sí había llegado al pueblo junto a un puñado de sus seguidores. Hubo un enfrentamiento y al parecer los guachos tuvieron éxito al capturar a ese hombre, pero a su vez tuvieron varias bajas. En el pueblo oímos muy a lo lejos la ráfaga de tiros y gritos que retumbaban entre las lomas y las zanjas que nos rodeaban. Después de ese acontecimiento, los guachos se retiraron y jamás se les volvió a ver en lo más mínimo. En pocas palabras, llegaron, cumplieron su misión y se fueron. Como mencioné antes, los meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, siendo que ese acontecimiento se fue olvidando poco a poco. Un día domingo del mes de agosto, siendo poco más de las 10 de la noche, mi familia ya se había ido a acostar. Al día siguiente mi padre tenía que levantarse temprano para trabajar las tierras. Mi madre tenía que madrugar para preparar los almuerzos, y mis hermanos y yo teníamos clase. No recuerdo bien la hora que sería, pero eran más de las 12 de la medianoche, de eso sí estoy seguro, cuando escuchamos cómo tocaron a la puerta de la casa. Mi papá se levantó enseguida y con algo de prisa y cautela fue a abrir. Lo primero que se le vino a la mente fue pensar en malas noticias, ya que era muy noche como para que alguien nos viniera a visitar así de la nada. Además que los toquidos que daban eran muy fuertes y desesperados. Atrás de la puerta mi papá preguntó quién era, qué quería a esta hora. Del otro lado siguieron tocando la puerta mientras se oían sollozos. Mi papá se armó de valor y abrió la puerta. Justo en el suelo se hallaba un guacho tirado, mal herido y prácticamente agonizando. Mi papá de inmediato lo tomó y lo metió a la casa. Nos pidió a todos que cerráramos puertas y ventanas, además que apagáramos todas las luces dejando prendida solo una, ya que al parecer los guachos habían regresado y estaban peleando en el cerro nuevamente. Entre mi papá y mi mamá lograron curar las heridas del guacho, quien estaba inconsciente tirado en un petate. Mis hermanos y yo estábamos alertas por si algunos guachos más bajaban del cerro, o por si algo más se aparecía cerca. Sin embargo, nada se veía por las ventanas. Al contrario, todo estaba en calma. Incluso nos pusimos a recordar que en todo ese tiempo no se había oído una sola detonación de bala. Algo muy raro si es que tenemos en cuenta la vez anterior cuando se oían las detonaciones por todos lados. Después de un rato, aquel guacho logró recuperar la conciencia. Dijo que había sido emboscado en la subida del cerro y que varios de sus compañeros se habían quedado atrás. Él quiso levantarse, pero las heridas que tenían eran muy grandes. Toda la familia pudo ver claramente cómo el petate donde estaba recostado se había manchado de sangre por las heridas que él tenía. Mis padres le dijeron que no se moviera, que no hiciera esfuerzo, que descansara en lo que daba la mañana y así podrían ir a buscar al médico del pueblo.
Salir a esta hora y dadas las condiciones era muy peligroso. El guacho le hizo caso a mi padre y se quedó recostado. Lo hizo así hasta que el sueño le ganó. Al igual que el guacho, a todos y cada uno de nosotros el sueño nos fue venciendo. Ya por la mañana la voz de mi padre nos despertó a todos. Él estaba algo conmocionado preguntando dónde estaba el guacho, pues este había desaparecido de la nada. El petate donde estaba recostado estaba completamente vacío, siendo lo más extraño que este estuviera limpio. No había ni rastro de aquella sangre que él había dejado marcada. Mi padre salió al pueblo y preguntó a los vecinos si no habían visto a ese hombre, y preguntó de paso cómo habían pasado la noche debido al enfrentamiento de los guachos en el cerro. Todos, absolutamente todos, le dijeron a mi papá de qué hablaba, pues esa noche no había sido nada fuera de lo normal. Al contrario, fue muy tranquila. Mi papá dejó de buscar al guacho y regresó a casa. Su cara de miedo y su piel pálida demostraba que toda la noche habíamos cuidado a un viejo fantasma, uno que había fallecido meses atrás en aquel otro enfrentamiento. Mi padre fue marino por más de 35 años más o menos. En ese tiempo logró salir del país en varias ocasiones, siendo así que conociera diferentes milicias del mundo. Una vez, después de que regresara de un viaje, él se sentó en una mesa y nos contó una historia de un militar africano que le narró en una de aquellas aventuras. Voy a pasar a contar esta historia desde los ojos de aquel militar africano, esperando no les guste, porque en lo personal lo que ellos vieron es algo indescriptible. Salimos de la base militar de Kinshasa, Congo, a las 11 pm en punto. En ese tiempo yo fungía como un oficial de alto rango en el ejército. Era mi trabajo liderar un pelotón de soldados a través de la selva, todo para cumplir una importante misión de inteligencia. Del otro lado había un grupo de rebeldes en un golpe de estado y debíamos neutralizarlos lo antes posible. Para nuestra desgracia, esa noche fue una de las pocas, muy pocas, donde la lluvia cae por el lugar. Esta caía torrencialmente mientras avanzábamos por la espesa selva tratando de evitar ser detectados por los enemigos. El camino era difícil, las hojas y las ramas nos golpeaban constantemente en la cara mientras caminábamos. Traté de mantener el ritmo animando a mis soldados para que no se desanimaran, ya que el clima y el duro pisar hacía casi imposible seguir a buen ritmo. Vamos más adelante, ahí hay un claro donde podemos descansar un poco y cubrirnos en los árboles de sus costados, les decía a los soldados. Justo en ese claro todos nos sentamos un momento. Teníamos poco más de 4 horas caminando y aún quedaba un largo trayecto. De repente algo llamó mi atención. Algo grande y brillante que se movía entre los árboles y parecía como si alguien estuviera caminando hacia nosotros. Era extraño, ya que ese brillo destacaba en medio de la lluvia oscura y no había electricidad en esa parte de la selva. Era como si su brillar fuera luz propia. Me aseguré de que los demás no lo notaran. No quería asustarlos más de lo que yo ya estaba. Pero mi curiosidad me llevó a investigar un poco. Me acerqué sigilosamente, tratando de no hacer ruido para no alertar al posible enemigo. Pero lo que vi me dejó petrificado. Allí estaba un hombre de más de 2 metros de altura, cubierto por llamas que no se extinguían a pesar de la lluvia que caía. Al verlo más fijamente vi algo horrible, y eso era su cabeza, pues esta parecía ser la de un gorila. Miré con detenimiento,
tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Podría ser acaso que lo imaginaba por el cansancio de la caminata? Pero era muy difícil creer esto, pues no habíamos caminado tanto en comparación a otras veces. En un descuido, esa criatura apareció ante nosotros. En ese momento me di cuenta que tendríamos que luchar por nuestras vidas. El hombre gorila brillante se abalanzó hacia nosotros con todas sus fuerzas inhumanas. Los soldados intentaron luchar con todas sus fuerzas, pero sus armas no le hacían efecto a él. Parecía que nada podía detenerlo. Mientras tanto, la lluvia caía más fuerte, haciendo difícil ver claramente. Traté de mantener la calma, dirigiendo el pelotón mientras luchábamos por sobrevivir. La criatura se movía rápido, sus movimientos eran impredecibles. Fue una lucha desesperada y parecía que la estábamos perdiendo. Cuando pensamos que esa maldita noche no podría ser más extraña, sí pudo serlo. ¿Y de qué forma? Entre la lluvia y en medio del destello de un rayo que cayó a metros de nosotros, vimos cómo ese hombre con cabeza de gorila desapareció. Esa cosa se fue con el destello del rayo, así de fácil y así de rápido. Por ese rumbo se habla mucho de los espíritus o chanana, los cuales son seres espirituales que protegen la naturaleza y para hacerlo, toman formas humanas. La única explicación que hallamos fue creer que esa noche nos topamos con una de esas cosas llamadas Ochonana. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.